¿Qué tal, futboleros? Antes de comenzar, te recuerdo que puedes ganarte las botas de fútbol Nike Mercurial. Solo debes estar suscrito al canal y activar la campanita de notificaciones y ya estarás participando. ¿Qué tal, futboleros? El Paris Saint-Germain sigue dando de qué hablar en estos días. Después del va y viene con Kylian Mbappé, la prensa deportiva asegura que el club parisino se olvidaría de Mbappé, ya que el Mónaco no piensa negociar a su estrella con su rival directo al título. Ante esta decisión, el PSG se olvida de Mbappé por ahora y ha decidido ir por otro del Mónaco. Se trata del centrocampista Fabinho. Según el diario L'Équipe, el PSG pondrá 60 millones sobre la mesa para fichar al brasileño. Además, aseguran que ya habría un acuerdo entre el equipo parisino y el jugador por un contrato de 5 años. Ahora, solo faltaría el acuerdo con el Mónaco, algo que va a estar complicado. Como lo dije anteriormente, el Mónaco no quiere reforzar a su rival directo al título. En Barcelona se empieza a gastar el dinero que recibieron de Neymar, así lo anunciaba la cadena Fox Sports, quien asegura que el Barça ha llegado a un acuerdo por Paulinho, el jugador del Evergrande de China. Finalmente, el club catalán ha logrado llegar a un acuerdo con el equipo chino y deberá cancelar la cláusula de rescisión del brasileño, que es de 40 millones de euros. El jugador percibiría un sueldo de 5 millones por temporada. Pese a que el Barça no ha hecho oficial esta noticia, la prensa en Cataluña asegura que este lunes Paulinho viajaría para firmar con los blaugranas por 4 temporadas. Futboleros, ¿qué les parece la llegada de Paulinho al Barça? Pero este no es el único fichaje que se quiere concretar. Como ya sabemos, Dembélé y Coutinho son los jugadores que hacen suspirar a la afición blaugrana, y sobre esto hay buenas noticias. El equipo alemán, después de lo sucedido con Dembélé, si no sabes de qué estoy hablando, el francés fue suspendido y multado por no presentarse al entrenamiento sin ninguna justificación. Como les decía, el equipo alemán se reuniría con el jugador este sábado para definir su futuro. El Borussia tiene en la mesa la oferta del Barça, que es de 90 millones más 30 en variables. Pese a que en un principio esta oferta fue rechazada, la actitud del jugador, que se declaró en rebeldía, obligaría al Dortmund dejar ir a Dembélé. Este domingo se conocerá cualquier decisión que el equipo y el jugador hayan tomado. Futboleros, ¿creen que Dembélé está cerca del Barcelona? En el caso Coutinho, este viernes pasado el club inglés anunciaba que el brasileño no se vende por ningún monto, pero de ayer hasta el día de hoy el discurso ha cambiado dentro del club. Klopp, el técnico de Liverpool, dijo que como entrenador debe aceptar cualquier decisión que tomen los propietarios del equipo y los jugadores. Es decir, si el club decide vender a Coutinho, él solo debe aceptarlo. De esta manera, la prensa y afición del Barça sueñan con la posible llegada del brasileño y poco a poco se irían finiquitando los fichajes para el Barça. Con Paulinho ya casi a la puerta, Dembélé muy poco de concretarse y ahora Coutinho se uniría a la lista de posibles para ocupar el gran hueco que dejó Neymar en el equipo. Y mientras todo esto sucede en el mercado de fichajes, el Barcelona y el Real Madrid se preparan para disputar las finales de la Supercopa de España. El técnico Zinedine Zidane compareció para la prensa y aseguró que el hecho de que Neymar no esté en el equipo no quiere decir que será más fácil para el Madrid. Los merengues llegan a esta final motivados tras coronarse campeones de la Supercopa de Europa. Pese a la gran campaña que el equipo blanco viene haciendo, según las casas de apuestas, el Barcelona es el favorito para llevarse la primera final en el Camp Nou y también lleva un leve favoritismo para alzarse con la copa. Según estas casas, si apuestas un dólar al triunfo del Barcelona, ganarás 2 dólares si aciertas. En cambio, si apuestas $1 al Real Madrid y el resultado te favorece, te llevarás $3.50 por cada dólar apostado. De esta manera se demuestra que el Barça tiene un leve favoritismo para esta final. Por supuesto que esto no quiere decir nada. Como sabemos, el clásico es clásico y nunca se sabe qué va a pasar entre estos dos equipos. Ahora, si te animas a apostar en esta gran final, te dejo un link en la descripción de una casa de apuestas que está pagando muy bien. Futboleros, ¿quién se alzará con la Supercopa de España? ¿Real Madrid o Barcelona? Dejamos las noticias para revisar lo hermoso del fútbol, los goles. La Premier League dio el puntapié inicial este viernes con un partidazo entre el Arsenal y el Leicester City. Alexander Lacazette marcaba la primera del Arsenal apenas jugado 2 minutos del encuentro. Okazaki de cabeza al minuto 5 y Vardy al 29 marcaban para adelantar a la visita. Al 47, Danny Welbeck ponía las tablas en el marcador. Vardy al 56 aprovecha un tiro de esquina y de cabeza volvía a adelantar a Leicester. Ya en los minutos finales del encuentro, los goles de Ramsey y Oliver Giroud dieron el triunfo al equipo del Arsenal. Este sábado el campeón vigente Chelsea perdió en su debut de la temporada frente al Burnley 3-2. La visita daba la sorpresa, ya que en la primera mitad ganaba 3-0 con 2 goles de Sam Vokes y uno de Steven Ward. Ya en la segunda mitad, con esta gran palomita, Álvaro Morata marcaba su primer tanto en la Premier League. Al 88, Morata habilitaba a David Luiz, quien ponía el 3-2 final, y pese a la derrota del equipo londinense, la hinchada blue empieza a soñar con el gran debut que tuvo Álvaro Morata en la Premier League. El Liverpool empató a 3 en su visita al Watford. Okaka, Doucouré y Britos marcaron para los locales, mientras que Mané, Roberto Firmino y Mohamed Salah fueron los encargados de dar el empate al equipo de Liverpool.
El City de Guardiola empieza con pie derecho esta temporada, ganando su partido de visita frente al Bristol, 2-0. Los goles del encuentro los marcaron Sergio Kun Agüero al minuto 70 y Lewis Drung al minuto 75. En Alemania, el Bayern Múnich goleó 5-0 al Chemnitzer por la Copa de Alemania. El colombiano James Rodríguez fue el gran ausente que sigue recuperándose de su lesión. El Dortmund también avanzó a la siguiente ronda de la Copa tras golear 4-0 al modesto equipo del Rey Lasingen. Aubameyang se destacó marcando un hat-trick en el encuentro. Futboleros, esto ha sido el resumen de la jornada. No te olvides de dar like al video si te gustó, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir la noticia del mundo del fútbol. Nos vemos en la próxima.